Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Estamos aquí reunidos los mosques perros para hablar de otra película de zombies. La última fue Day of the Dead Bloodline, una mierda de película. Así que quise traer algo como para mejorar el regustillo que nos quedó. Vamos a hablar de Estación Zombie, una película sumamente interesante, muy buena. Yo ya de entrada te la recomiendo al tiro. ¿No la has visto? A verla de cabeza, de guata. Pero antes de partir, porque se me pudo olvidar, agradecer a Iván Herrera, si no me equivoco, me dejó un comentario preguntándome si podía hablar de La Cabaña en el Bosque. También les digo al tiro, esa, si no la han visto, es una película súper interesante de ver. Es una sátira, al mismo tiempo que es una película de terror, es una sátira a los conceptos de terror más clásicos como los más modernos. Tiene un montón de referencias culturales, desde el cine gótico, o sea, conceptos lovecraftianos, conceptos del último milenio. Una película muy interesante, puede que hable de ella, pero por ahora no. Por ahora me voy a centrar en los zombies, que quiero pegarle una revisada un poco a los clásicos y a lo nuevo que hay para sacarme esta espinita que tengo clavada, que soy un gran fan de los zombies y en el canal tengo re poco. Pero vamos a ponernos a trabajar en eso. Ya entrando un poco a picar aquí sobre si deberías ver Estación Zombie, yo te digo que sí. Es realmente buena película, es de lo mejorcito, a pesar de ser del año 2016, para mí se mantiene como de lo mejor que ha salido, inclusive a esta fecha. Supera también, a mi parecer, lo que fue Guerra Mundial Z, una película que podemos debatir si es que es superior o no que el libro. A mi parecer el libro es mejor, la película de Guerra Mundial Z no supo reflejar el espíritu. Pero no fue una mala película, de hecho fue una de las pocas producciones AAA que ha habido en el subgénero zombie. Y Estación Zombie vino con un soplo de aire fresco bastante interesante, que logró superar las barreras culturales que a veces se establecen entre el cine de terror asiático con el occidental. Así que es bastante buena. La trama se trata de que, bueno, hay un brote epidémico que transforma a la gente en infectados. Son más infectados que zombies de la escuela romeriana. Son rápidos, violentos, el clásico infectado de la era del 2000 en adelante. Y en esto queda nuestro protagonista, siendo el principal, un padre, que no me acuerdo el nombre porque son nombres coreanos y se me van, pero el padre con su niña pequeña, que ven ahí en el trailer, subidos en un bus en dirección a Busan. Es un tren que va de estos de alta velocidad y que logra salir de la estación justo antes de que ya se desarrolle el brote como tal. Esto hace que los que quedan en el tren tienen que encontrar cómo sobrevivir a los infectados que alcanzaron a subirse al mismo y asegurar su supervivencia en un mundo que se está viniendo abajo. Mientras el tren avanza, van viendo o van averiguando cómo distintas ciudades han caído y si su paradero es incierto o no, mientras tienen que salvarse de los infectados que ya están abordando o que ya quedaron arriba del tren. La premisa es bastante simple. Vamos a explorar lo que es esta invasión a través de los ojos del padre y de su hija y la relación que ellos tienen, que es un poco disfuncional, más basada en la sociedad moderna, donde el padre tiene que dedicarse por completo al trabajo y termina debilitando los lazos que lo unen a su niña pequeña y también a un matrimonio fallido, en fin de ser exitoso en la sociedad. Esto, claro, se va al traste cuando el mundo se va al traste y la sociedad como tal, y viene la realización de que lo más importante son las personas y que tal vez sea el concepto que él más descuida. Esto lo vamos a ver durante el film, no le voy a dar más spoiler, pero es un poco el core de cómo se desarrolla esta historia. En particular, hablemos primero de lo que me gustó. Estación Zombie es muy rápida, es una película dinámica a cagar. Va a pasar muy poquito tiempo antes de que ya la acción o los sucesos en sí comiencen, y de ahí no te va a abandonar nunca. Va a ir ganando bastante bien lo que son las escenas, tanto de desarrollo de personaje como con las amenazas donde tienen que lidiar con esta situación. En eso está bastante bien hecha, presenta un elenco de personajes secundarios variados, si bien no muy importante, donde vamos a ver un par de hermanas de tercera edad, un hombre de carácter fuerte junto con su esposa embarazada y un par de adolescentes enamorados, si lo quieres llamar. Ya el antagonista viene siendo un viejote que hay ahí, como un empresario bien pesado, el weón, bien pesado, que va a funcionar como antagonista muy al estilo de lo que hizo los Cooper, ¿cómo se llama el viejo Cooper en The Night of the Living Dead? Que sirve de pivote para mostrar lo peor de la humanidad cuando se enfrenta al apocalipsis o se enfrenta a estas situaciones desesperadas. Otra cosa que me gustó, es el maquillaje, bastante bien hecho. En general los efectos especiales
me parecieron de muy buen nivel. No te diría que son así ultra espectaculares, pero están de muy muy buen nivel. Y demuestra que esta película, dentro de lo que era temas monetarios, a mi parecer cumplió. O sea, no se nota demasiada falta de presupuesto en ninguna parte. También hay que decir que dentro de eso hay algunas escenas que se ven un poquito ahí, más o menos, pero son las menores. Son las menores. En general, la película, tanto visual como en la parte sonora, cumple súper bien. Y en eso no hay nada que decir. Ahora, las cosas que no me gustaron tanto, tal vez sean el mismo desarrollo de los personajes. Si bien les dije que tenemos dentro de los secundarios un abanico más o menos amplio, la película no logra desarrollar a casi ninguno de ellos, lo que hace que muchas veces sus acciones se sientan aleatorias o no muy bien justificadas. No es que las películas de zombie en particular sean de grandes desarrollos de personajes, ¿para qué nos vamos a mentir? Sería un hipócrita si la atacara por eso. Pero es que, por ejemplo, en The Night of the Living Dead o en The Day of the Dead, la versión antigua del 85, o inclusive en The Return of the Living Dead, trataban de hacerse un enfoque un poco más cercano en la persona, porque tú tenías toda esta invasión, pero el zombie como antagonista es sumamente pobre, es alguien. O sea, es una cosa sin emociones, sin reacciones, por lo cual tú tienes que explorar y buscar profundidad a través de los personajes, a través de su psiquis y de cómo reaccionan. The Night of the Living Dead dio una escuela de eso, tanto la versión clásica como el remake de los 90, mostrando varias facetas humanas, con el viejo Cooper como lo peor, tal vez la versión más egoísta de la preservación, un poco con estos jóvenes que existían en esa casa, que trataban de mostrar un concepto un poco más humanitario. Y bueno, con el resto de los personajes también desarrollaban distintas facetas ante el peligro y el exterminio. Sin embargo, aquí siento que el único que usaron para eso es el viejito que les había dicho, el viejito empresario que es extremadamente egoísta, que lo único que quiere es mantenerse a flote. Pero todos los demás parecen actuar en particular demasiado bien, demasiado moralmente correctos o éticamente correctos. Y eso me choca un poquito, no te digo que sea 100%. Pero se nota, además en el desarrollo de personaje, siento que hay algunos que están decididamente de más, la película no les dio ninguna importancia, simplemente están ahí como para hacer un pequeño bulto y que vayan muriendo de a uno, y eso es como una oportunidad desperdiciada más que ser algo realmente malo. Ahora, el segundo punto que no me gustó de esta película es que el viejito malo, el antagonista de la historia, vuelve a ser demasiado. A ver, es demasiado importante su participación. Se podría decir que el 90% de las cosas que suceden en la película son su culpa. Es de esos personajes que todas las cosas malas que están pasando es por culpa de él, ya sea por acción o por inacción. Y bueno, en una película donde se supone tienes un montón de infectados y que en cualquier momento, o sea, en una situación sumamente virulenta, me parece un poco forzado, inclusive, ya en las escenas finales de la película le decías, de nuevo él, oh, otra vez él, pero ah. Y era que siempre zafaba de las situaciones y siempre para empeorar, era el catalizador para desarrollar todas las cagadas que podían pasar en la trama. Y eso a mí me chocó un poquito, como que se abusó demasiado. Siento que en un mundo post-apocalíptico no es necesario que alguien la esté cagando tanto como para mover la historia. Podrías hacerlo con gran facilidad. Pero sí, ya resumiendo un poco, la película es bastante buena. Visualmente es muy atractiva, es muy violenta en algunas escenas y eso me gustó bastante. Tal vez una recuperación de lo que era el gore. No el gore a los 80, sino un gore un poco más moderno que es limitado en ciertas cosas, pero que muestra brutalidad en las situaciones más que en el detalle del gore. Así que en eso me gustó. Y si ustedes no la han visto, yo se las recomiendo. Ahora hablando de la nota, yo le doy un 8 de 10. Me dirán cagado con la nota porque igual la pensé harto. Yo dije, le doy un 9. Pero cierto es que tal vez. Si bien los zombies están muy bien representados, que los efectos especiales en general cumplen, el hecho que los personajes con los que debí haberme sentido identificado no hayan logrado generar empatía, bueno, le hace perder un poco de fuerza. La verdad, como que no me interesaba mucho que muriera A o B porque no los conocí nada o simplemente estaban ahí por estar, pero no se desarrollaron nada. Cosa mía, tal vez sea que me estoy poniendo viejo y me pongo quisquilloso, que esa weá pasa siempre, pero como sea, es una muy buena película. Son infectados a lo Surcorea y me gustó, me gustó. Además, creo que esta película tiene una precuela que es de animación y muy probablemente también la traiga al canal, pero hay otra antes que también vamos a revisar. Así que espero que les haya gustado. Díganme ustedes qué les pareció Estación Zombie, muy buena, mejor o peor que Guerra Mundial Z, no sé, pues bueno, comenten y nos vemos en la próxima. Vamos, qué perro. Adiós.